Buenas tardes a todo el país. Saludar al gobernador regional de San Martín. Contento, ¿no? Satisfecho por este recorrido. No solamente le compete a la región de San Martín. Anoche hemos entendido de que estas cumbres son tan importantes, donde las experiencias rompen fronteras y se ve como reducido, o en todo caso sintetizado, en un producto como lo que venimos haciendo ahora. En la mañana recorrimos a un fondo muy importante donde la producción de café, la producción de cacao, la rotación de cultivos, ¿no? El análisis de suelos es muy importante en el marco de la segunda reforma agraria. Y qué bien que lo hayan entendido desde San Martín, señor gobernador. No se imagina la forma como es que San Martín ha potenciado esta riqueza en el marco agrario, ¿no? Y hay que seguir dándole oportunidad a nuestros agricultores, a la parte técnica, y a la gente que ha venido de otros países, ¿no? Y nos damos cuenta que, por ejemplo, INIA, los espacios agrarios, tenemos que salir de las oficinas, tenemos que salir del pupitre y demostrar al campesino que estamos de la mano. Vamos a invertir, vamos a seguir inyectando el presupuesto para que, motivados con esa gente de San Martín que día a día garantizan la seguridad alimentaria. No vamos a desmayar en este afán, y qué bien que no solamente estemos preocupados por la alimentación inmediata, sino también por mantener el ecosistema. Tenemos acá, como nos ha dicho nuestro gobernador, al fondo tenemos una variedad de plantas que es totalmente importante, a la cual tenemos que seguir bregando. Hoy acabamos de venir de una serie de actividades, como también los establos, la reproducción de ovinos, la reproducción de equinos, la reproducción de ganado vacuno, que es totalmente importante, cómo la gente está ocupada en la reproducción y en el cultivo también de forrajes, el procesamiento de abonos, de verdad, maravilloso, hay que trasladarle a nivel de todo el país, ¿no? Ahora, para que esto se haga realidad y la producción ganadera o agropecuaria pueda desarrollarse de la mejor manera, necesita un diálogo con los gobernadores regionales y quienes están comprometidos justamente en el agro, en el riego, ¿no? En lo tecnificado, además. Sí, no solamente estamos con el gobernador de San Martín. Yo felicito la convocatoria, que acá estén ya incluso no solamente gobernadores que están en la gestión, sino también otros gobernadores como de Huánuco, de Ucayali mismo, que han venido y están también comprometidos en eso. Y desde acá yo llamo a los gobernadores actuales y a los electos para ver esta forma de trabajo en forma conjunta,
desarrollar la parte agrícola, que es totalmente un espacio que no la podemos abandonar. La tenemos que seguir impulsando. Cada región tiene su clima y cada planta, cada especie se desarrolla de acuerdo a su espacio, pero acá estamos para seguir impulsándola. Presidente, hay unos temas que no son ajenos también a las funciones que usted cumple, los temas políticos, por cierto. Sabemos que hay una acusación constitucional por parte de la Fiscalía. Mañana se va a ver ello en la comisión respectiva. Usted ha dicho que es un modo de nuevo golpe de Estado. Digamos, la situación es crítica en el Perú. ¿Hay algún tipo de entendimiento que podría darse más adelante entre las autoridades para que se pueda, de alguna manera, la situación mejorar y las relaciones entre el gobierno, la Fiscalía o el Congreso de la República? Sí, nosotros somos totalmente demócratas. Somos respetuosos de la institucionalidad y de la democracia. Siempre hemos convocado abiertamente a los demás poderes del Estado. Y la seguimos convocando. Por nuestra parte, no haber ninguna, en todo caso, intención de quebrar este pacto democrático. Pero lo que no se puede forzar es la voluntad popular del pueblo peruano. No se puede querer pretender llegar al gobierno si no hubo el respaldo o no hubo el voto popular. En ese marco, el pueblo lo sabe, las autoridades lo conocen. Y creo que si ha habido un espacio de una equivocación, de algún error, están a tiempo de rectificarse. Pero desde acá los convoco para sentarnos a conversar y mirar el país. Entiendo de que hay un cierto sector que están en un error. No se puede impulsar un golpe de Estado manipulando, en todo caso politizando, a otro poder, como es el del espacio del Ministerio Público. Y otra persona es que se ha vuelto monótono. Todos los días se habla de Pedro Castillo, de las faltas, de los errores, se habla de acusaciones, de denuncias, de testigos, de colaboradores eficaces. ¡Basta! O sea, es un tema trillado. Yo creo que empecemos a ver al país qué cosa necesita, qué cosa necesitan los niños, qué cosa necesitan los jóvenes, qué necesita la población. Garanticemos la alimentación, garanticemos la seguridad, garanticemos la educación, la salud a nuestro pueblo peruano, ¿no? Ahora, ¿hay algún tipo de mea culpa por parte del gobierno? De repente, si bien son indicios lo que ha hecho la Fiscalía, ¿podríamos decir que hay algún momento de desconocimiento por parte de usted de actuaciones distintas a la línea que debe seguir el gobierno? Bueno, por nuestra parte, y si hay alguna cosa que nos quieran sugerir, que deberían sugerirnos, creo que el gobierno, como cualquier autoridad, estamos dispuestos a escuchar alguna recomendación. Pero lo que sí rechazamos es crear testigos, querer orquestar diciendo que Pedro Castillo es jefe de una red criminal. Entiendo de que en el marco de una desesperación para querer hacer entender al país, se inventan, se crean audios, se crean mensajes, se entrevistan a gente que por debajo hay cierta colusión, pero el pueblo lo conoce. ¿Por qué no entrevistan a un alcalde? ¿Por qué no entrevistan a un gobernador? ¿Por qué no entrevistan a personas que están acá dispuestas por el país? Y el país nos conoce. Entonces, más allá de eso, yo creo que yo no me voy a entretener en esas cosas. Voy a seguir trabajando por el Perú. Vamos a recorrer el resto de regiones. Y yo saludo también a las organizaciones, saludo a las autoridades que nos visitan, que nos convocan. De acá vamos a pasar a otra región. Ese es el trabajo que parece hemos venido. Presidente, una última consulta. Se ha generado hace unos días una situación difícil con los medios de comunicación dentro de Palacio de Gobierno por una conferencia a los medios extranjeros. ¿Hay algo que decir sobre ello? Bueno, si se ha producido algún acto de que vaya en contra de los medios dentro del Palacio, voy a corregirle inmediatamente. Nosotros somos respetuosos de la libertad de expresión, los medios de información, de comunicación, y si se ha dado algunas cosas que no es propio desde nuestro espacio, desde el mismo despacho, y se han generado,
Al margen de estos, no solamente pido la disculpa, sino también ver de qué manera podemos mejorar esta situación.